Ismeray tenía apenas 2 años de edad cuando médicos la declararon sin esperanza de vida, luego que fuera diagnosticada con histiocitosis de células de Langerhans. Sus padres no se dieron por vencidos y han encontrado la oportunidad de salvarla. Viven al sur de la ciudad de Puebla. Esta enfermedad, que es poco común, hace que su sistema inmunológico, lejos de ayudarla a combatir virus y bacterias, la ataque. El calvario comenzó cuando la pequeña tenía 3 meses de edad y presentó lesiones en cabeza y cuerpo. En algunas zonas de su cuerpecito pues ya sangraba y pues ya era mucho sufrimiento. Entonces, pues ya ahí fue como ya la empezamos a llevar a más especialistas y ya le realizaron los estudios necesarios, laboratorios, ya no las habían desahuciado y pues buscamos otras ayudas y gracias a Dios puso en nuestros caminos una asociación, la cual ahorita pues nos está guiando para ahora sí que lo que ella necesita. Luego de recibir quimioterapias y ser enviada a cuidados paliativos, Ismeray llegó a Fundación Apapo, donde con ayuda de especialistas lograron controlar la enfermedad y ahora ya es candidata a un trasplante de médula ósea. Yo, al ser el papá, nos hicimos los estudios de compatibilidad y gracias a Dios salieron compatibles y yo estaría yo donando las células que son las que se van a trasplantar. Nosotros lo que queremos es ver a nuestra hija completamente sana. Pues vaya, ella es, como mencionó mi esposa, es una niña muy muy feliz y lo que queremos nosotros es eso, que busquemos los medios para que se pueda realizar esto, este trasplante. Los costos de la cirugía ascienden a los 200,000 pesos. Esta familia confía en la buena voluntad de las personas para poder reunir la mayor cantidad de apoyo antes del 11 de noviembre, día en que se realizará la cirugía. Poquito a poquito se va a lograr este trasplante, vamos a lograr llegar a la meta y de verdad que les agradezco y sé que Dios les va a recompensar todo lo que ustedes aporten. Hemos visto a Dios como, híjole, súper milagroso con nuestra pequeñita y sé que Dios les va a recompensar 1,000 veces más lo que ustedes nos apoyen. Viendo igual que Dios va a recompensar 1,000 veces en ustedes, en sus vidas, en su salud, sabemos y creemos en un Dios que sí, vamos a lograr esta meta y va a tener mucha bendición para todos. Si usted gusta apoyar a estos jóvenes padres de apenas 23 años, no dude en comunicarse al teléfono 2221-1283-38 o al número de tarjeta 4152-3141-4211-0769. Con imágenes de Edgar González, Rocío Carvente, Noti 13.